Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos al compañero Javier Martín Aparicio, monitor de yoga. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar con Javier de un país, un gigante desconocido que es la India. Nos va a contar un poquito la experiencia que tuvo y para ello la entrevista va a estar un poco adornada con unas imágenes que nos ha aportado y la va comentando en este caso el compañero Javier. La India, ¿es un gigante desconocido, Javier? Sí, muy desconocido por lo grande que es, ¿no? Lo lejos que está y por a veces ese miedo que a veces nos produce el ir para allá, ¿no? Ese temor, que vengo aquí un poco a disipar esas dudas y a animar a todo el mundo a que vaya. ¿Y cómo te animaste a ir a la India? Pues yo estaba haciendo unos espectáculos, porque yo hago espectáculos en hoteles también, de espectáculos cómicos, ¿no? A veces. Y estaba pues en Chipre haciendo espectáculos y me di cuenta una vez encima del escenario que estaba haciendo el espectáculo y que realmente la gente no, estaba pasando de mí completamente. Yo estaba dando todo en el escenario y la gente estaba yendo a su cerveza, todos tirados ahí sin hacer caso, ¿no? Y yo digo, oye, pues quiero llevar todo este corazón, todo este arte que estoy poniendo en el escenario a la gente que realmente pues nunca ha visto ni a un payaso, ni a un cómico, ni a alguien que le haga un espectáculo determinado, ¿no? Junto con que yo llevaba ya como 10 años metido en el mundo del budismo, pues al final confluyeron esas dos cosas para decir, oye, pues voy para la India, ¿no? Para descubrir esa cultura de espiritual, por así decirlo, y también para hacer mis espectáculos allí. Y así me lancé para allá y me fui unos cuantos meses yo solito para allá. Sin pensártelo, ¿no? Sin pensártelo. Llegué. ¿Eres atrevido entonces? Bueno, yo llegué allí, me acuerdo que llegué para quedarme un año y me lo pensé, me lancé allí y nada, yo tan tranquilo como si eso fuera un pueblecito, ¿no? Ya veremos que la India es muy grande con muchas posibilidades y yo me vi de repente en el hotel diciendo, bueno, ahora estoy aquí, ¿qué hago? ¿Para dónde tiro? Y me quedo un año por medio, ¿no? La India se compone de 28 estados y ¿tú dónde estabas cuando llegaste allí a la India? Normalmente los billetes te llegan a Delhi. Los así los más baratitos, ¿no? Que también podrían ir a Mumbai, las grandes ciudades. Calcuta menos, pero también podría haber algunos. Normalmente van a Delhi. Entonces Delhi es una ciudad un poco, a mí no me gusta demasiado. Es una gran urbe, es verdad que tiene una parte histórica, pero nada comparado con el resto de monumentos y ciudades más bonitas que hay en la India, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos normalmente, bueno, voy comentando, sí. Eso. Esos son los backwaters de la India. La India, uh-huh, tiene diferentes estados que puedes ir, es decir, tiene diferentes geografías, ¿no? Están las mejores selvas tropicales, que es esto de aquí. Aquí es donde el mar se va metiendo en esa especie como de ríos, uh-huh, que van pues bordeando todas esas palmeritas, son como montones de canales. Y en ese tipo de barquitos pues te das una vueltecita por ahí, ¿no? Eso es en el sur, es un estado cristiano, se llama Kerala, donde se come muy bien, donde la gente es muy morena, donde gracias al cristianismo, que ya hablaremos de las religiones, pues tiene un grado, el mayor grado de escolarización de toda la India. Y bueno, pues ahí encontramos de tigres, elefantes, cocoteros, y bueno, estos son los típicos barquitos. Esto es Banarasi, la ciudad sagrada por excelencia de la India, donde están los ghats, que son esos escalones que bajan desde los diferentes templos. Es decir, es toda una colección de templos alrededor del río, cientos y cientos, y desde cada templo bajan unos escalones, ¿no? Entonces hay todas las mañanas como ritual, porque si hay algo que tiene la India es que es un país muy ritual, todas las mañanas pues hacen sus mismas puyas o rituales, y una de ellas, una de las principales, es ir al Ganges, a bañarse, a purificarse, a dar ese buenos días pues al mundo, al sol. ¿Ese río por qué está sucio? Bueno, lleva mucha contaminación realmente porque, bueno, la India no tiene ni muchísimo menos un sistema de... Es el país, uno de los países, sino el que más, con más densidad de población. Sí. Es decir, vaya donde vaya vas a estar rodeado de indios. ¿Mm? Sí. Es muy poblado. Entonces no tienen un buen sistema de canalización y entonces lo que hacen es que muchas de esas aguas pues terminan en el río, ¿no? Este es otro estado, que es el estado grande también de Rajasthan, linda con Pakistán. Hay que recordar que Pakistán y la India formaban lo que era la península del Indostán, luego después de la independencia pues se separaron y bueno, es un estado maravilloso, lleno de desiertos. Está la ciudad de Jaisalmer, que a todo el mundo invito a que vaya. Es una ciudad que está con... pues es una ciudad completamente hecha de barro, una muralla de barro y dentro las casitas de barro también, ¿no?
Ahí están los Hombres del Desierto, el Festival del Camellos también, muy bonito, en el que anima a todo el mundo que vaya. Eso es un poco, pues, cómo la gente realmente aprovecha, la gente que no tiene nada, aprovecha los máximos recursos posibles, ¿no? Es decir, yo tengo nada más que una vaca flaca que no tengo ni para darle de comer, pues, ¿qué hago? Pues, con el excremento de esa vaca, construyo mi casa, con el excremento de esa vaca hago fuego para calentarme. Y con el pequeño carrito que tengo, pues lo que hago es que lo cargo hasta al máximo con millones de bidones y poco a poco pues voy tirando, ¿no? Un poco como maximizar los elementos, ¿no? Materiales, sí. Animales. Este es el compañero Andy, famoso por, bueno, pues por luchar por la independencia. Hay que tener en cuenta que la India es un estado que todavía está muy marcado, porque ha estado durante muchos años, y fue prácticamente ayer cuando se independizó, británico. Hasta bajo el yugo directamente británico. De ahí que ¿Se nota en las ciudades el tema británico? Se nota muchísimo el sentido, en los indios son como muy, muy sumisos, se creen todavía en cierto modo, la gran mayoría como ciudadanos de segunda. Nos ven a nosotros los occidentales como el modelo a seguir, un gran error, ¿no? Y entonces todavía tienen ese marcado, pues parece que tienen todavía muy, muy el yugo puesto, ¿no? Entonces el Día de la Independencia, que se celebra todos los años, es una de las mejores fiestas a nivel nacional, increíble, ¿no? Y fue famoso Gandhi por la Revolución Pacífica, ¿no? Que es una de las cosas que le ha hecho famoso. Esto volvemos a lo mismo, en Banarasi. Como decíamos, están las puyas o rituales sagrados, que se suele hacer, pues en la India se hacen cada día, pero bueno, lo que es en el Ganges se suele hacer, creo que son a las 7 de la tarde todos los días, y entonces pues van muchos brahmanes, la casta de los brahmanes, que es una casta que solamente pueden ser ellos sacerdotes, y entonces ellos son los que hacen la puya o el ritual en el Ghats, en los escalones, y muchas veces pues los barquitos también se acercan por el otro lado también para ver ese magnífico ritual que se lleva celebrando durante miles de años, ¿no? Estas son las playas de Goa. Para todos aquellos que les guste las playitas vírgenes, cocoteros, agua calentita, que es una cosa también, no está tan fría como aquí en el Atlántico, ¿no? Y bueno, pues playas paradisíacas y como siempre a unos precios increíbles. Yo me acuerdo ahí en Goa, bueno, que además es famosa por las fiestas, ¿no? De ahí viene el movimiento hippie, el movimiento rave, todo lo que son las fiestas estas locas hippies. Todavía se encuentra un hippie de aquella época, ahora mismo con 60, 70 años, que lo ves por ahí todavía medio pululando por ahí. Ahora es verdad que ya no es como tanto como antes. Pero bueno, desde luego que la tranquilidad, la belleza, la tienes ahí asegurada. Y yo me acuerdo que estuve, porque eso fue una colonia portuguesa, en Goa, y me acuerdo que estuve en una casa colonial portuguesa, a 20 metros de esa playa, pues no sé si pagaba 2 euros al día. Entonces los precios invitan a quedarse mucho tiempo, pues no solo en esa casa, sino en la India entera, ¿no? Este es el gran templo de los Sikh. Los Sikhs es una mezcla, podríamos decir, entre hinduismo y los musulmanes. Son característicos, bueno, su gran jefe es el Guru Nanak. Guru significa maestro, ¿no? Y ahí pues tienen, cada estado tiene 300 maestros, tú puedes tener tu propio maestro. Hay maestros por todos lados, es una pasada, ¿no? Los gurús. Y entonces son famosos, estos son la gente, los Sikh, son los que llevan el turbante, el famoso turbante, ¿vale? Porque no se pueden cortar el pelo nunca ni afeitarse la barba. Entonces primero se lo enrollan, a mí me lo enseñó un amigo que es Sikh, pero normalmente no se puede enseñar a nadie, es un ritual secreto, pero ellos enrollan el pelo, una especie de demonio, se ponen una caperuza negra, algunos lo puedes ver con esa caperuza nada más, y luego sobre esa caperuza se enrollan el turbante, ¿no? Es el símbolo de los Sikh. Aquí está el con del temple, el templo dorado, y bueno, es maravilloso, y como en todos los templos, la mayoría de los templos os arran comunidades religiosas, como puede ser esta, pues te puedes alojar gratis y te puedes comer gratis también, o sea que es el contraste, ¿no? De lo pobre que es el país y la de cosas que puedes hacer gratis. Este es el... Esta es una de las cosas positivas por las que anima a todo el mundo a que vaya a la India, ¿no? Una de las cosas positivas es que hay, pues siempre están de fiesta, igual que en España. Lo que pasa es que en España pues hacemos la fiesta de lo que sea, la fiesta del champiñón, y allí pues siempre es a favor de los dioses. Como hay tantos dioses, pues hay tantas fiestas. Esta es una de las mejores, una de las que más me gustan a mí, que es el Diwali, el Happy Diwali. Yo lo viví en Mumbai la última vez y es una locura. Es cientos de miles de personas en todas las calles de la India, como si fueran los mogollones de Las Palmas de carnaval,
y todo el mundo tirándose polvos de colores. ¿Vale? Es como unas bendiciones que se van echando unos a otros, que empiezan así con un toquecito de bendición y termina eso pues en un desfase, todo el mundo tirándose de todo, la locura colectiva, ¿no? Acabas de tanto color encima que tienes, hasta dentro de los ojos, pues, acabas negro completamente, ¿no? Pero es, se vive mucho, se vive mucho. Es muy intensa la India, aquí lo podemos seguir viendo, ¿no? Como la gente tira esos colores al aire y realmente lo vives, ¿no? Lo vives. Lo vives y con esa sensación de que te estás celebrando algo positivo, ¿no? No estás en unos carnavales donde la gente está borracha, donde te pueden hacer daño o esto o lo otro, ¿no? Es un ambiente muy sano, muy positivo, donde todo el mundo ríe. Esta es la zona de, pues colindando un poco ya con los Himalayas, con Nepal. No muy lejos de ahí vive el Dalai Lama, porque todo lo que es la residencia de los tibetanos se trasladó a la India cuando dejó de existir el Tíbet, ¿no? Porque ahora es parte de China. Y esa es la zona prehimalayica y, bueno, característica pues, por esos riscos que tienes que ir caminando, jugándote la vida y imagínate ya pasando con un coche por carretera donde estás a punto de caer para abajo. Y es increíble, ¿no? Es una de las montañas más sagradas. De ahí, de esa cordillera prehimalayica, de donde sale el Ganges, el río sagrado, que pasa por Rishikesh, donde se inspiraban los Beatles. Un sitio muy sagrado para hacer yoga, el rafting, ¿no? Es el principio del Ganges y luego pasa por Banaras y termina en Calcuta. Aquí vemos a un hombre del desierto, típico por esos bigotes también, que hay campeonatos, en la sombra del desierto hacen campeonatos de bigotes, y los hay que realmente miden hasta metros, ¿no? Y ahí lo vemos con su turbante, que hace esa función de protección contra el sol. Y, bueno. Ahí vemos un poco la India, como, bueno, Pakistán queda ahí. A la izquierda arriba, arriba a la derecha, bueno, arriba del todo Nepal, arriba a la derecha Bangladesh, Bután, abajo Sri Lanka, Sri significa sagrado, Sri Lanka, que es el antiguo Ceilán, como el té de Ceilán, aunque en muchas zonas de la India no se hace té, ¿no? Pero ahí vemos sobre todo los diferentes estados, ¿no? Cada estado tiene su propia... El idioma general es el hindi, pero luego cada estado pues tiene su dialecto, y luego pues muchos dialectos locales, ¿no? ¿Cuál es la religión mayoritaria? El hinduismo. En un 80% son hinduistas. Un 13-14% son musulmanes y luego pues muy pocos son, una minoría son cristianos, budistas. Bueno, la India, lo que decíamos, ¿no? Con Pakistán, Nepal, Bangladesh, abajo de Sri Lanka, luego están más abajo de Sri Lanka, en la puntita abajo del todo. Pues están las Maldivas también, muy bonitas también por ahí. Y bueno, ahí está el continente indio, ¿no? Que recordemos que donde iba Cristóbal Colón, creo, ¿no? Cuando descubrió América, ¿no? Bueno, esos son los mercados. La India es vida. Es multicultural, ¿no? Es vida, es vida. Tú no puedes decir en la India nunca, nunca en tu vida podrás decir qué aburrido estoy, o no sé qué hacer, o dónde voy. Es imposible. A la mínima que pongas un pie en la calle, te vas a ver circunstancias, situaciones, mercadillos, gente que te vende de todo en cada esquina, gente que te saluda, gente que se pone a hablar. Aquí vemos un mercadillo típico donde hay 4.000 millones de tipos de frutas. Y bueno, es muy agradable los mercadillos, ¿no? Vas por aquí, preguntando por aquí, pam, pam, siempre intentando sacar el mejor precio, ¿no? La mejor calidad. Y bueno, es increíble cómo sobreviven tanta gente, ¿no? Un mercadillo con tantísimos puestos, pero es que hay muchísima gente en la India, ¿no? Ahí vemos la mujer. Este es el típico pues, atuendo facial de la mujer de la India. Vemos con ese pendiente que va de la oreja a la nariz. Y bueno, pues, característicamente, aparte de que se pintan los ojos, lo que podemos ver es la tica. Es esa cosa que tiene entre las cejas de color rojo. Que al ser rojo significa que esa mujer está casada. Bueno. Depende del color, es viuda o es divorciada, ¿no? La gente ahí no se divorcia. Se ve todo, se divorcia. Bueno, habrá que verlo en qué estado, de qué casta eres, de qué estado perteneces y cómo y por qué. Pero realmente no es como aquí, ni muchísimo menos. Una mujer no se puede divorciar del marido, en todo caso sería el marido, y porque la mujer le ha sido infiel o lo que sea, con lo cual la mujer la torturan o bueno... esa señora casa y si fuera esa soltera... Esa casa está casada. Si fuera soltera, pues llevaría la tica, ese punto rojo, pues de otro color. Vale. O no lo lleva. Pero el ver que tú, una mujer que lleva un punto rojo entre las cejas, significa que está casada. Eso está claro.
Y sí, la verdad que ahí tenemos a la mujer india, ¿ves? Que son todas con el punto rojo, menos la primera que parece que tiene el punto negro. Negro. Pues ya te digo, depende a lo mejor de qué estado sea, a lo mejor sí que verdaderamente puede ser que está de luto o... Parece, ¿no? Porque siendo una mujer así, pero bueno, lo que está claro es que las llevan a punto rojo son casadas. Y la mujer realmente ha sido la gran sustentadora del país durante... ¿El hombre no lleva nada? El hombre no ha llevado nada ni lleva nada hoy en día. ¿Cómo sabes si el hombre es casado? No lo sabe, ¿no? Ah, ¿el hombre? No, no, eso no lo sabes. Te lo decía por el punto. Sí, sí, la mujer sí está claro si está casada, no, el hombre no. Pero la mujer es muy curioso porque siempre, porque cuando vayas por la India vas a ver siempre a los hombres tomando té y a la mujer trabajando. Entonces, ¿no? En la familia se respeta mucho al varón. Al varón los valores son muy tradicionales, ¿no? El tema que estábamos hablando antes del divorcio, que a lo mejor el tema del divorcio no está dentro de su propia... No, pero... Su propia tradición, ¿no? Todo viene por el hecho de que... del hecho de cómo te casas. O sea, si tú eres mujer, vemos a dos niños pequeños de una de las castas más bajas, pues que se dedican a recoger la basura, andan descalzos por ahí y recogen basura. Piden algo de limosna, normalmente para dárselo a los padres, para que lo inviertan en whisky. Y bueno, llevan toda la vida recogiendo basura, con lo cual saben que no pueden ascender a nada más. Es curioso porque sabes que no pueden hacer nada más y que van a estar toda su vida recogiendo basura como todos sus antecesores, con lo cual no ansían nada más, con lo cual se conforman con lo que tienen, con lo cual, aunque sea muy pobre, lo verán sonriendo, ¿no? ¿Pero cómo subes de casta? No, no puedes subir de casta. ¿Te quedas siempre donde estás? No, esto no es como la liga de fútbol, no puedes. Te quedas ahí de por vida, por mucho que hagas, vas a recoger basura. ¿Y te tienes que casar con uno de tu misma casta? Claro, siempre. Vale. Siempre. Ay, excepciones, ¿no? En las que de repente, pero suele ser bastante trágico. Esa imagen, bueno, está claro que es una pancarta en contra de la violencia de la mujer, ¿no? Se ha visto ahora muchas noticias sobre el tema de la India, violaciones exageradas y el tema a lo mejor de que el propio gobierno no está haciendo nada contra ello y sobre todo amenazando también a turistas que vienen a ese país, a la India. ¿Amenazándoles para qué? O sea, el tema del turismo, que si que es malo si van turistas y le producen cualquier tipo de agresión. Esto hay que tenerlo bien claro. No es lo mismo ser mujer que hombre. Y por otro lado, no es lo mismo ser mujer india que mujer extranjera que va de visita, ¿no? Si eres una mujer india, pues ya te digo, estás condenada a trabajar de por vida, perteneces a tu padre, hasta que tienes el padre decide con quién te vas a casar, perteneces a, y es que se dice así, pertenezco a mi padre hasta que me caso, pues ponle con 14, con 15, los años que se haya estipulado en ese contrato, te casas con alguien a quien no conoces. Ya convenido, matrimonio convenido. Matrimonio de conveniencia y empiezas a pertenecer a la familia del marido. Te vas a vivir con el marido y entonces no solo estás casada con el marido, sino que perteneces a su familia. Tienes que ser la sirvienta de la familia y todo esto, ¿no? Con lo cual es muy complicado ser mujer en la India. Es mucho, mucho por lo que luchar. Es muy complicado, muy complicado. Por supuesto, pues vejaciones, violaciones de todo tipo y bueno, si te viola un hombre... Yo tenía una amiga que la violó un hombre, una amiga india, y no sé, y claro, no puedes ir a la comisaría porque se van a reír de ti y van a querer siempre al hombre antes que a ti, ¿no? Es muy, muy complicado. En cambio, si eres una mujer española, pues puedes ir perfectamente. Hay muchísima gente que va sola, como yo fui, o mujeres de toda Europa o el mundo que van solas a la India y no pasa nada. Puedes ir perfectamente a la India, te van a tratar muy bien mientras tengas una serie de pautas bien claras. Una serie de pautas que tienes que tener bien claras para estar para tu seguridad, pero que esas mismas pautas son las mismas pautas que tendrías que seguir, por ejemplo, en Canarias o en Madrid, en cualquier lado. Es decir, mira a ver por dónde te metes, no des demasiada confianza a la gente, por la noche estate en casita mejor, pues esta serie de cosas que tendrías que hacer en cualquier lado en el cual fueras a viajar solo. Pero no es ni muchísimo menos un país inseguro la India, se puede decir, ¿no? La India es el país que más invierte en oro. O sea, creo que es un altísimo porcentaje del oro que se vende en el mundo, se vende en la India. Allí, la primera vez, cuando naces, te regalan algo de oro, una pulserita. A los 5 años, al año otra vez vuelves, a los 5 años. Cuando el engage, que se llama, ¿no? Cuando te prometen a una persona, luego cuando te casas, luego, bueno, muchísimo oro, porque ellos confían en el oro, ¿no? En el oro es como un recurso que tú tienes, mucho más valioso que el dinero, ¿no? Uh-huh.
Entonces, pues está todo lleno de joyerías y bueno, tira mucho para el oro. Este es uno de los trenes, hay que ver las circunstancias, ¿no? Eso es muy buen rollo. Ten en cuenta que están tan apiñados a nivel pues, metropolitano como de medios de transporte, están siempre tan apiñados que se han acostumbrado a vivir entre ellos. Hay por mucho que la gente apelotonada, no se pelean ni se enfadan y siempre, siempre cabe uno más. A mí me ha pasado en la India, en un autobús en el cual yo digo, es imposible entrar, y entrar yo y mi amigo, que era el doble de grande que yo. Y cuando estábamos dentro, de repente venir 10 indios más y decir, esto es imposible, y se meten los 10. O sea, es esa afinidad, ¿no? Son como hormiguitas que realmente se van tratando bien unas a otras y caben, siempre hay hueco para uno más, ¿no? Estos son los típicos puestecitos que pues, hay en la India. Como siempre, si viajan por primera vez a la India, pues sería bueno que llevaran una guía de viaje. Pero tienes que saber qué haces caso o qué no haces caso de la guía de viaje. Hay que tener en cuenta que los grandes sitios mágicos, como hay miles en la India, no vienen en las guías de viaje. Si no, todo el mundo iría, dejaría de ser mágico. Y en esa guía te dice que no comas en los puestecitos de la calle. Yo recomiendo comer en los puestecitos de la calle, como es el que acabamos de ver, ¿no? Es donde realmente pues, pillas la cosa recién hecha, te la hacen ahí delante de tu cara y bueno, y puedes ir caminando y comiendo al mismo tiempo, ¿no? Esto sigue siendo lo mismo, un poquito el ambiente que se puede vivir en las calles de la India, esto son las mujeres, es un ambiente muy colorido, es una de las cosas que cuando vienes a España de la India te das cuenta, sobre todo cuando llego a Madrid, a lo mejor llego y es invierno o otoño, y el caso es que veo a todo el mundo en Madrid vestido, tienen dos opciones, o negro o gris. O gris. Fíjense ustedes en la calle de qué manera va vestida la gente, ¿no? Sobre todo los hombres, que realmente las mujeres sí que tenéis aquí en España más opciones de colorido, pero si eres hombre, no. Olvídate, no vas a ver un fucsia, ni un rosa, ni un amarillo, es todo como siempre, ¿no? Y ese es el colorido que te da la India, el colorido, ya te digo, es ir por la calle y es una sensación de mezcla de los sentidos, en el sentido de los colores, los olores, los ruidos, es una ciudad muy, suelen ser muy bulliciosas también. Es como un videojuego realmente, ¿no? Las vacas son sagradas en la India, con lo cual van libres por ahí. Y entonces, la vaca, los animales. Eso. Cuando hablabas antes del tema de las castas, o sea, la casta, si eres de una casta, siempre vas a ser de esa misma casta, ¿no? Siempre. Y se diferencia mucho. O sea, bueno, antes veíamos los niños esos que dices tú que estaban buscando basura. O sea, esos ya son los sin casta, ¿no? Sí. Exactamente. Son fácilmente diferenciables. Está la casta de los mercaderes. No todo el mundo puede ser. Tú no puedes decir de repente en la India voy a montar una tienda. A no ser que seas de la casta de los que montan las tiendas, ¿no? No. Ellos son los que llevan los comerciantes, los mercaderes, los que tienen todo ese sentido. Luego están los brahmanes, que son los únicos que pueden ser sacerdotes, como he dicho antes. Y luego están las castas pobres. Básicamente, supongo que habrá alguna más por ahí que se me quede en el camino, pero al final es todo un poco lo mismo, ¿no? Ves en la India grandes barrios de Delhi que son auténticas mansiones, ¿no? Y luego gente que realmente, literalmente vive en la calle, ¿no? O sea, hay mucha diferencia entonces entre ricos y pobres. Muchísima, 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 muchísima. El tema cuando tú fuiste a la India, ¿qué era lo malo, lo más malo, lo más desagradable? Por ejemplo, el clima. ¿Cómo veías el clima? ¿Venirte aquí de Canarias, irte ahí a la India, claro, estar ahí un buen tiempo? Hombre, comparado con Canarias, todo el clima es malo, ¿no? Todo el clima es malo si lo comparamos con Canarias, eso está claro. Pero yo en la India he pasado de todo. Yo he pasado de los mejores calores del mundo. Es que son, como hemos dicho, es un subcontinente con muchísimas diferencias, ¿no? Y el nivel de clima también. En el sur de la India, por ejemplo, hace mucho calor, como he visto en la selva. Tú vas a esa selva, yo he estado en invierno y me he asado de calor y me han fundido los mosquitos. Yo no te quiero decir cómo tiene que ser eso en verano, ¿no? Pues en verano, en esa selva, con esa humedad, pues te puede dar algo, ¿no? En general, los veranos son muy malos en la India, ¿no? A no ser que sea en la cordillera prehimalayica, como hemos visto, ¿no? Pero lo que es Delhi, Mumbai, o sea, en verano olvídate, porque vas a pasar un calor, pero de no poder salir a la calle y de estar ahí pasándolas un poco mal, ¿no? A no ser que te vas para el norte. En cambio, si te vas... o sea, en verano... Tienes que irte al norte para coger ese fresquito. Tienes que ir a ese fresquito. Y en invierno tienes que irte al sur, porque si en invierno te vas al norte con todas las heladas que hay, no puedes ni siquiera ni caminar y te congelas, ¿no?
Entonces tienes que saber muy más o menos norte o sur, invierno o verano. Uh-huh. Y ahí te vas moviendo. ¿Y la comida? ¿La comida cómo era? La comida, como dicen ellos, es spicy, significa picante. Ellos ya la tienen hecha. Ellos realmente, tú no vas allí y dices, dame esto, y te lo hacen en un momento. Ellos saben que tienen un fluir continuo de gente, es un país súper poblado, y dan pues cada minuto 20.000 comidas a todo el mundo, ¿no? Entonces lo tienen ya preparado en grandes ollas. Y cuando tú vas a pedir algo y le dices, por favor, me lo hace, pero poco picante, te dice, ah, sí, sí, no te preocupes, pero ya lo tienen hecho. Es decir, vayas donde vayas, te vas a comer algo picante, picante, picante. Yo me acuerdo una anécdota de estar, claro, son muy vegetarianos también, ¿no? La mayoría, pues por la religión, suelen ser muy vegetarianos, ¿no? La mayoría se puede decir que son vegetarianos. Entonces, bueno, pues uno aprovecha cuando está allí, pues para comer lo que ellos comen. Ellos consiguen la proteína de la carne mezclando una especie de como de lentejita con el arroz. El arroz que es básico en la India, ¿no? Se come con las manos, te lavas bien la manita y comes con la mano. Una sensación muy agradable, ¿no? Muy diferente el ir comiendo con las manos, ¿no? Tiene otra textura, tiene otra... Y bueno, es un plato así que tiene unos bordes altos para que no se te caiga, y es una sensación muy buena. Entonces, está todo muy picante. Por mucho que tú le digas no me lo pongas picante, te lo va a poner súper picante. Y bueno, y aprovechas, como te digo, para no comer carne, para hacer una dieta vegetariana. Pero yo me pegué ahí 4 meses a base de arroz y legumbres, ¿no? Y a mí me apetecía pues un poco de carne en aquel momento. Entonces me fui para el sur. El sur, recordamos, es la zona de Kerala, que hemos visto antes, de la selva, un estado cristiano, y como buenos cristianos, pues sí, que le dan a la carne, ¿no? Entonces yo me fui a la playa y de repente, cuando es mi sorpresa, que estoy en la playa, y veo un puestecito en la playa de alguien que está cocinando algo. Me acerco y estaba cocinando callos. Los callos, estos típicos que son carne ahí con su salsita, bueno, echaba un olor a aquello que solo de pensarlo que se me desmayo. Yo llevaba 4 meses a base de arroz y lentejas y digo, por favor, dame un platito de callos. Y me lo da y no te imaginas cómo picaba aquello. Increíble, me reventé, lo repetí del hambre que tenía. Pero es una comida muy picante, ¿no? Pero bueno, tiene sus... tienes que comer siempre mucho plátano, mucho yogur, que es típico en la India, el yogur natural que hacen ellos, es súper bueno. Y luego a nivel de comida, pues importante saber que en cada esquina de la India te vas a encontrar un puestecito de chai. El chai es el té que ellos tienen. Ellos tienen su propio té, tanto en la zona de Munar del sur como en la zona de Darjeeling, el típico té de Darjeeling, que también es muy bueno. O el té de Ceilán. Recordemos que Ceilán es Sri Lanka, la parte de abajo. O sea, en la India se da mucho té, ¿no? Es una plantación que seguramente traerían los colonos, ¿no? Entonces te dan el vasito de chai. Suelen ser vasitos pequeñitos. Hay sitios que te lo dan en vaso de cristal y otros como Banarasi que te lo dan en vasitos de barro. Entonces tú te paras, pagas, imagínate lo que vas a pagar por un vasito pequeño de chai, pues a lo mejor no llega a los 5 céntimos, ¿no? Te tomas el chai y tiras el vasito y está toda Banarasi llena de vasitos de pequeño de... Banarasi es la ciudad sagrada por excelencia. Hay que recordar que la India tiene el número 7 como número sagrado. Tiene 7 ciudades sagradas, 7 ríos sagrados, pero Banarasi es la ciudad por excelencia. Es la ciudad habitada más antigua del mundo y realmente vive la historia. La India, como yo digo, es como si fuera la Edad Media en España. Es como si todavía estuviéramos en la Edad Media. Tú puedes comparar si te gusta más España o Italia, ¿verdad? O Suecia. Claro. Pero tú no puedes comparar con la India, porque es como retroceder a la Edad Media, ¿vale? Tiene el mismo sistema de político, social, con las castas, las mismas enfermedades, hay leproserías, hay pues ese tipo todavía de cultura, en la Edad Media ese fervor religioso que tenían, ¿verdad? Por los dioses. Yo he descubierto el cristianismo en la India, por ejemplo, en el sur. Yo fui a una iglesia donde se hacían milagros y como el fervor de la gente, millones de personas ahí, la gente pues tenían incluso instrumentos y pues muy exaltado todo, ¿no? Y salías de ahí como, uff, Dios mío. Igualito que aquí en España, que vas a la iglesia y desaltado nada, entras adormecido y sales medio... más adormecido. Más adormecido y con ese sentimiento de culpa, y Dios mío, y que no es esa alegría, como te digo. Yo la experiencia cristiana que tuve en la India fue terrible a nivel positivo y ya no te digo, pues a nivel budista también hay mucha representación y a nivel hinduista sobre todo, el 80% son hinduistas. En cada rincón te encuentras con un templo, con un dios, los principales son
Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el que crea el mundo, Vishnu el que se encarga de que todo está bien, controlándolo, y Shiva el destructor, el que lo destruye. Pero alrededor de ese tridente, por así decirlo, hay 20.000 millones de dioses, de reencarnaciones, como puede ser Krishna, de los Hare Krishna, es una reencarnación de uno de esos dioses. Y luego están los avatares, ¿no? Como puede ser Sai Baba o Amma. Avatar significa que eres una persona, pero que realmente Dios se ha metido en ti. O sea, eres Dios personificado, ¿no? Entonces ahí, esto suma con los gurús, más los sacerdotes, más los peregrinos, más hace un compendio de cosas espirituales, un batiburrillo que sobre todo se ve y se da en Banarasi, la ciudad sagrada por excelencia. Hay que recordar que si eres hinduista tienes que viajar de peregrino por lo menos una vez en tu vida a la India. ¿Vale? Es verdad que la India tiene uno de los mayores sistemas ferroviarios del mundo, llegaron los ingleses y pusieron trenes en todos lados, o sea que es muy fácil viajar en la India, es muy barato, no vas a viajar encima de un tren como he visto en la foto anterior, vas a estar con tu camita propia, ¿vale? Que por muy poco dinero tienes una camita, realmente muy 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 barato, pero bueno, muchos indios no se lo pueden ni siquiera permitir, ¿no? Pero vas a viajar muy cómodamente en tren. Y ¿enfermedades contagiste? Yo realmente lo único que he cogido siempre que voy es pues una diarrea de elefante. Y he conocido muchísima gente y es lo único que contrae todo el mundo. Una diarrea que se le pasa con unas pastillas que ellos tienen allí. Allí hay hospitales, hay farmacias, no vamos a un sitio totalmente que está subdesarrollado y de todo, ¿no? Vas allí y cuando te entra la diarrea, pues te tomas tus pastillas, aguantas 3 días fatal y luego ya, pues para adelante, tu cuerpo se ha inmunizado. Hay que tener pues, mucho cuidado con el agua, por ejemplo, ¿no? El agua hay que beberla siempre embotellada y bueno. Yo mismo me he bañado en el Ganges, bueno, que es lo que te decía ahora del Ganges, que son... si eres hinduista, tienes que viajar por lo menos una vez en tu vida a Banarasi. Y si mueres en Banarasi, ¿vale? Vas directamente al cielo. Así es directamente. ¿Qué es lo que pasa? Que no todo el mundo puede viajar de peregrino a la India. Mucho es dinero para ellos, aunque para nosotros sean dos duros, pero para ellos es mucho dinero, ¿no? Y mucho menos ser quemado, que tu cuerpo se queme al lado del Ganges. ¿Vale? La leña cuesta muy, muy cara para ellos. Pero si puedes permitírtelo, vas directamente al cielo. Entonces te queman. Hay que tener en cuenta que hay dos crematorios a lo largo de estos ghats, estos templos que tienen las escaleras, que hemos dicho que se llaman los ghats, estas escaleras. Al principio, o sea, más tirando para Calcuta hay uno y más para acá hay otro. Dentro de la misma ciudad hay dos crematorios. Están funcionando 24 horas desde hace cientos de años y no se paran, y continuamente. Bum, bum, bum. Entonces vas por Banarasi. Banarasi es la ciudad de la seda, es la ciudad de la música. Hay conciertos en cada esquina, tiendas de música en cada esquina, y se va mezclando esa vida. Es una zona, es todo peatonal, el casco histórico, todo esto. No hay bullicio de coches ni de nada, sino simplemente pues tiendas, gente que va pasando, gente sagrada, el Ganges al lado, mercadillos, mucho occidental también se ve por allí, ¿no? Pero no tanto como indio, lógicamente, ¿no? Y es un compendio que da una sensación Banarasi de, pues eso, de muy antigua y que sigue estando muy viva, ¿no? Y rituales que realmente los estás viendo que se llevan realizando durante los últimos cientos de años, ¿no? Yo ahí me he pasado muchos meses en Banarasi, recomiendo a todo el mundo que vaya y que viva aquello, ¿no? Siempre va a haber gente que te va a decir cosas negativas. Siempre, siempre. Yo cuando me saqué el billete para ir a India, pues el de los seguros me dijo, oye, no vayas para allá, que yo tengo un amigo que se fue para allá 15 días y los 15 días estuvo metido en el hotel. Porque asustaba la suciedad y esto y lo otro. Fue como, bueno, a mí me da igual lo que me diga, yo quiero ir. Y luego otra persona me dijo, no vayas porque una persona, un amigo mío se fue para 10 días y al segundo día ya se volvió porque no aguantaba más. Hay que decir, a mí me gustaría contar muchísimas cosas sobre la India, pero hay sobre todo una, que es que hay una India para cada persona. Es tan grande, son tantas las opciones que nunca, nunca, nunca va a ser igual un viaje que hagas tú que uno que haga yo. O uno que hagas tú ahora o dentro de 2 años. Entonces es dejarte llevar, confiar, tener como siempre tu dinero bien guardado por precaución, como en todos lados. Y la pobreza y la suciedad, pues la irás viendo, pero no lo veas como si fuera un país europeo que está sucio o pobre. Es un país que, como te digo, está todavía en la Edad Media, ¿no? Y que viven como en aquella época, la Edad Media. Y seguramente muchísimo más felices que nosotros, ¿no? Pero realmente no se puede comparar, ¿no?
es otro sistema, es una superpoblación, es pues muchos detalles, ¿no? Pero animo a que todo el mundo realmente mire lo positivo y que se vaya para allá. Ya bien, con un viaje organizado, yo no soy muy amigo de los viajes organizados, pero que confíe en sí mismo y si puede viajar solo, también le animo a que lo haga, ¿no? Porque es... ten en cuenta que en la India tú vas a salir a la calle, cualquiera de ustedes va a salir a la calle y se va a encontrar de repente al salir a la calle, ¿se acuerda lo que conté? Que yo llegué a la India, estaba de repente, me veo en el hotel, me senté en la cama, me acuerdo y digo, bueno, ya estoy aquí. No tengo ni siquiera un mapa de la India, no sé dónde voy a ir, pero me queda un año por medio. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago aquí en la India? Bueno, estoy aquí, bueno, voy a salir a la calle. En el momento que pones un pie en la calle, es como si salieras unos carnavales, es millones de gente que tal, que te... Ya no te digo, en las mismas guest house o hoteles pequeñitos para viajeros, te encuentras a todo tipo de personas europeas de que al final te dices, oye, ¿vienes para acá? ¿Vas para allá? Oye, pues te acompaño. Oye, pues ahora nos vamos a otra ciudad, ¿te vienes? Sí. Oye, que hay un festival de no sé qué aquí ahora. Oye, que un concierto aquí, un no sé qué. Oye, me voy a un templo. Oye, pues millones de ofertas que te salen a cada paso. Conoces gente y es, la India realmente es como es un maremoto. Una marea que te metes y ella misma te va, nunca sabes dónde vas a terminar. O sea, mejor no hagas planes, simplemente vete a la India, abre el corazón, una sonrisa, que es el mejor pasaporte, y ella te irá moviendo. Confía en la gente, hay que tener en cuenta que los indios nos ven como digo yo, con un dólar, con patas, ¿no? Te ven y a ver qué te pueden sacar o cómo te pueden estafar. Bueno, pero cuenta con ello, ¿no? Es su manera de ganarse la vida, pero tú con decir que no quieras comprarlo, pues ya tienes, ¿no? Entonces, si alguien se quiere hacer tu amigo o lo que sea, pues abre tu corazón y fluye con la gente. Tendrás millones de amigos, millones de experiencias y a mí siempre que tengas las cosas bien claras, en cuestión de seguridad y de dinero, pues animo a todo el mundo a que lo haga porque es increíble. Hay una cosa que la India es como una lavadora realmente, ¿no? O sea, nosotros aquí tenemos los sentidos como adormecidos, ¿no? Estamos siempre con la misma rutina, la misma historia. En el momento que vas allí, como decíamos, tantos olores, tantos colores, tanta información, tantas posibilidades, tanta gente, tantos países diferentes, pero de repente pasas de un desierto a una selva, a ciudades sagradas, al Mumbai, que es la ciudad más poblada de la India, donde está el Bollywood, que es como Hollywood, pero viene después. O sea, se hacen millones de películas al día. Los rickshaws, las vacas sagradas, templos por un lado, lo otro, y realmente te revuelve muchísimo, ¿no? Te revuelve, es como una lavadora que te hace... Y para bien o para mal, pero la India nunca, nunca, nunca deja a nadie indiferente. O sea, te va a trastocar muchos de los valores que tú tenías, esa base, ese que decíamos el otro día, esa zona de permanencia que cada uno tenemos de seguridad, te la va a trastocar todo. De la India vas a venir, de seguro vas a venir con los ojos abiertos y diciendo, ¡guau! Wow, vengo, ¿de dónde vienes? Vengo de estar vivo. De eso vengo, ¿no? Importante, ¿no? Y sobre todo también hay que ir vacunado, como en muchos países, ¿no? Si vas a África también tienes que ir vacunado, a América del Sur también, ¿no? Sí, yo la primera vez que fui hice caso un poco a las autoridades sanitarias y me puse creo que 50.000 vacunas en cada brazo. Pero ya la última vez que fui ya me puse dos o tres normales y para allá, ¿no? O sea, a veces la precaución, yo recuerdo la primera vez que viajé, en la guía de viaje, te decía, bueno, este es el botiquín que se recomienda que lleves. Y me acuerdo que una tercera parte de mi equipaje era botiquín. Botiquín que durante los 6 meses que estuve allí no utilicé para nada, ¿no? Es muy extremista todo, ¿no? Cuidado, las enfermedades, y ya, pero tienes que vacunarte de todo, a todas horas. Hay que buscar el equilibrio, ¿no? Tampoco puedes ir sin vacunar y sin unas mínimas tiritas, por así decirlo, pero que no están como te lo pintan, ¿no? Lo hacen muy, muy por encima para que la gente realmente vea, pues vaya muy segura. Pero puedes ir perfectamente, no hay que llevar mucho. Es más, si la India es tanto de recorrer, la India no es un sitio al cual tú vas, dejas la mochila y te pones a disfrutar. La India son, como hemos dicho, son 28 estados con 28 lenguas, culturas, comidas diferentes. Y lo suyo en la India es ir para mucho tiempo. Yo recomiendo que para mínimamente centrarse bien en la India y poder decir he conocido más o menos algo de la India son 3 meses. A los 3 meses tú puedes decir, bueno, ahora empiezo a degustar un poco el gustillo a India, ¿no? Porque tú te vas 15 días en la India, pues hombre, si te vas 15 días a Praga, por ejemplo, o a París, pues sí, bueno, a lo mejor te conoces París en 15 días y dices, estuvo bien los 15 días en París, pero la India es inmenso. Hay millones de cosas que ver, ¿no? Entonces necesitas tiempo, necesitas tiempo. Otro tema importante, antes has hablado de la suciedad, pero la suciedad hay muchas ciudades sucias, ¿no?
o en la India se acrecenta más? Es curioso, por ejemplo, en los trenes, cuando tú vas en el tren, que por cierto puedes hacer la ruta culinaria, tú puedes coger un tren en el norte de la India e ir hasta el sur, yo lo he hecho un par de veces, creo que tarda como 2 o 3 días, y en cada estación, como va parando en cada estado, pues tienes una comida diferente, es decir, es una ruta por los sabores de la India, es como si te llevaran, ahora prueba el plato de este estado, ahora el del otro, ¿no? Y cuando comes, tú paras en cada estación, te dan un papelito, normalmente un periódico, con las croquetas o lo que te toque en esa estación, te lo comes y la gente lo tira, ¿no? Y la gente va tirando esos papelitos, los va tirando al suelo, ¿no? Y uno dice, oye, respeten aquí, uno se cabrea, ¿no? Y dice, no, voy a intentar culturizar y educar a estos indios y voy a decirles que las cosas no se tiran al suelo, ¿no? Grave error. Eso sería una culturización típica de el mundo en el que vivimos en Occidente, pero allí le vuelvo a decir, es que es como fuera aquí en la Edad Media, es otro mundo, ¿no? Y no podemos llevar nuestras ideas a esa cultura, que además, ¿para qué vamos a llevar nuestras ideas? Nos han venido bien nuestras ideas, nuestro desarrollo, mira que nos hemos convertido. Ellos siguen con sus 4 ideas de hace 500 años y realmente se les ve a todos sonriendo, ¿no? Lo digo esto porque hay una casta que se dedica a recoger la basura, ¿no? Entonces esos papeles que tú vas tirando es lo que esa casta va recogiendo y que luego al final pues le dan dinero por volumen de basura que hayan cogido, ¿no? Con lo cual la gente no tiene ese remordimiento y con lo cual lo vas tirando. O sea, hay un sentido por el cual las calles a lo mejor estén a veces un tanto sucias, ¿no? Pero bueno, es el uso de las calles, es el uso de las calles. En mi calle, por ejemplo, pasan más barrenderos que personas. Se la limpian todos los días de una manera, pum, pam, pum, ¿no? En la India, pues, es un país súper poblado donde pasan millones de personas por cada... Bueno, aquí tenemos la idea nosotros cuando hacemos los mogollones, ¿no? O los conciertos, cuando se junta mucha gente en España, ¿qué pasa? ¿Cómo se queda aquello? He hecho una pocilga, ¿no? Pues es lógico, ¿no? Pero a pesar de todo se mantiene más o menos limpia. Depende, claro, del sitio donde estés, ¿no? Si es un pueblecito, son parques naturales o... Pero es costumbre tirar el papel al suelo. Sí, sí, es costumbre tirar el papel al suelo, es costumbre escupir, es costumbre... Es como, ¿cómo se diría? Como una anarquía bien llevada. En la India, lo pueden ver en YouTube, a lo mejor lo que son los cruces en la India. Yo vi un día un vídeo y es increíble porque, bueno, por supuesto en las motos van sin casco, va el hombre, la mujer detrás, el niño, el perro y la suegra, 5 en una moto. En los coches, los rickshaw, que son una especie como de triciclos con motor, que es típico de allí, está el rickshaw, que es como una moto, como te digo, con 3 ruedas, y luego está el ciclo rickshaw, que es un hombre que va tirando del palanquín, donde te subes y te va tirando para allá, ¿no? Y pues eso, es millones de motos y vacas y coches y ahí no hay semáforo ni hay nada y todo el mundo se mete por todos los lados y es como millones de hormigas metiéndose por todos los lados y nunca hay un accidente y nunca pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no se cabrean tanto. Aquí a la mínima que un coche está, ¿qué, dónde vas? Ahí es todo un pim, pam, 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 nos vamos mirando y vamos ahí fluyendo y es un fluir. Realmente el hecho de conducir en la India, ya sea un coche, una moto... o una bicicleta, es una de las mejores sensaciones del mundo. Es como, déjate llevar y ponte en manos de los dioses para que no, para que no te pase nada, ¿no? Y nunca pasa nada. Otra de las grandes experiencias de la India, por ejemplo, es ir al cine. La gente es súper curioso. La gente es súper abierta en la India. Tú vas por la calle en la India y de repente te das cuenta que vas caminando y de repente alguien te da la mano. Y es un hombre, porque ahí los amigos pues caminan siempre de la mano. Y otro se te pone a hablar y el otro de repente te dice, amigo, vente a mi casa que te invito a algo. Perdón, te invito a un té. Y entras. Entonces es una sociedad muy abierta. Y en el cine, estás viendo el cine, realmente, aunque no te estés enterando de nada, las películas de Bollywood significa 10 minutos de conversación y 20 de baile y de cante, ¿no? Es continuamente así, cantando y bailando, son muy graciosas. Si las entiendes, vamos. Pero el caso es que cuando se están dando el beso, la gente hace, se expresa en el cine, expresa sus emociones. ¡Ay, Dios mío, que le va a pesar! Oh. Y de repente viene el otro con el hacha. ¡Oh, no, cuidado! Oh. Y todo el mundo está gritando y haciendo swing. ¡No, por favor, no!
ha ganado la pelea, bien, todo el mundo aplaudiendo. Es un, no es para nada el cine nuestro estar así en el cine con tus palomitas, no, es un... ¡Wow! Como si estuvieras dentro de la película. Es una sensación increíble el hecho de ir al cine en la India, ¿no? Sensaciones que no se pueden comparar con nada, porque no tienen nada que ver con un cine aquí o en Hamburgo o en Suecia, ¿no? Es, son experiencias mágicas, muy diferentes, y tienes la sensación de haber venido de otro mundo, ¿no? Y realmente volverás a la India. La persona que ha ido vuelve, seguro. Porque uno vuelve a los viejos lugares donde amó la vida, ¿no? Para finalizar, Javier, ¿qué te quedaría de la India? O sea, ¿por qué recomendarías a los que nos están viendo, nos están escuchando, viajar a la India y sobre todo estar un periodo, como tú decías, de 3 meses? Bueno, hay muchas razones para viajar a la India. Puedes hacerlo realmente para meterte a lo mejor en alguna comunidad espiritual o estar ahí aprendiendo yoga o meditación, como fue mi caso. Pero también simplemente dejándote llevar, mira, plantéalotelo como el viaje de tu vida, en el sentido de tienes que hacerlo cuando tengas tiempo, ¿vale? Como tú vayas viendo, como te lo distribuyes, ¿no? Pero un día, el típico día que te echan del trabajo y que vas a tener, sabes, unos meses de paro o que no vas a hacer nada, decídete y haz el viaje de tu vida. Solo, no hay problema, vas a volver, seguro. No te preocupes. Solo o acompañado, pero míratelo. Míratelo para que sean unos cuantos meses buenos, 3, 4, 5 o 6 meses, ¿no? Y siempre puedes, de nuevo, cuando se te acabe el visado, ir a Katmandú, que está al lado, en Nepal, gente muy buena, muy agradable, muy calmada. Te haces otro visado y vuelves a entrar de nuevo, ¿no? Entonces, pero de todas maneras no se preocupen, porque ustedes no van a decidir cuándo ir a la India. La India les llamará. Y cuando les llame, síganla. Otra cosa importante se me quedaba es el tema de que la gente está siempre sonriendo, no veía gente cabreada, enfadada. No. Hay una cosa súper, súper curiosa para que vean hasta qué punto es seguro el país de la India. Y es positivo. Ellos, lógicamente, pues como te decía, muchas veces te ven como un dólar con patas. Y van a hacerse amigo tuyo para esto y para lo otro, para sacarte ese dinero, ¿no? Pero realmente tiene ese positivismo ahí, ¿no? El caso es que yo muchas veces me he enfadado con algún indio, ¿vale? Porque me quería cobrar más o por lo que sea, ¿no? Y bueno, que te estafe una vez, vale, otra vez, vale, pero cuando ya llevas un montón de meses y ya dices tú, oye, que yo no vengo aquí de nuevo, ¿sabes? Es importante decir, oye, que yo no acabo de llegar a la India. Si te preguntan en la India, tú dices, no, es la quinta vez que vengo ya, ¿no? Que no te vean de nuevo, ¿eh? Y me han intentado estafar de alguna manera, yo me he cabreado muchísimo, les he increpado muchísimo, les he llegado a insultar muchísimo, y lo único que he tenido como contestación ha sido la sonrisa de... Una sonrisa. Es imposible que un indio se enfade. Es imposible que un indio se enfade. Siempre, siempre van a sonreír. Entonces, basándote en eso, es una cultura en la cual te vaya bien, te vaya mal, tengas prisa, no tengas prisa, te haya pasado esto o lo otro, al final siempre sonríes. Y siempre te vas a encontrar con indios sonriendo, ¿no? Y es muy agradable ir sonriendo por la calle, realmente, es una terapia, es una terapia, ¿no? Pues nada, Javier, lo dejamos aquí, hasta la próxima semana, gracias. Gracias. Espero que la entrevista con el compañero Javier Martín Aparicio, que hoy nos ha introducido en un país tan apasionante como es la India, haya sido sagrado. Y recordar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.